Let me take it first. Yeah. Hello, ahora sí. Hello, ¿cómo está? Hola, amiguito. Oh, Barney, necesitaba marmolejos. Ahora, pues. Hello, ahora sí. Ah, ya vas a escuchar doble. No, 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 a ver. Wey, voy a hacer rollback. Porque literalmente es un desastre lo que hice el día de ayer. Un desastre. Es un desastre, un desastre. Y Siri, te tenemos Barner, ¿vale? Yo lo había hecho hace tiempo, sin fuera de chiste. Yo lo tenía ya, me cerraron las pestañas. Ah, listo. O sea, yo tenía eso hace mucho tiempo, pero me da mucha pereza activarlo. O sea, que si activar el Barner y tal, o sea, ya, a ver si esto está. Ok, perfecto. Ya, que ahora se cae la escena. Ya. Soy nuevo en esto, soy nuevo en esto. Soy nuevo en esto. Ok, ahora. Subword. Y bueno, mientras va cargando y tal, voy buscando agua. Ya ven. No me preparé al 100%. Ahora, ya voy a acercar esto, a ver qué tal se ve. Pam, 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 pam. Vivo aún. Estamos aquí, estamos bien, estamos vivos, que es lo importante, estamos vivos. Ay, yo nunca he entendido por qué esto se tarda tanto. Yo nunca he entendido por qué esta vaina se tarda tanto. O sea, güey, es en solitario, no se debe tardar tanto. Güey, voy a perder el aire, me estoy acalorando. Ya va. ¿Qué? 2 horas ya me he sorprendido, ¿no? Sí. Hola, copita. Ven el stream. Se viene Malva de la revancha. Gotter me dice 2 horas. LOL, nigga, debe estar reventadísimo. Debe estar súper reventada. Tienes un montón de cofres de estructuras en la base. ¿Cómo quieres que no tarde tanto? Ve juguetón, mejor dicho. Ah. Es por capuchino. Ah, ¿sabes qué? Se me olvidó prender la luz. Dios mío, me he parado como 7 veces. Se me olvidó prender las luces. Ya va, ya va. Es que no quiero saber. Ok, aquí estamos. Vivos, ¿no? Sí. ¿Cuánta vida tengo? 67. Ajá. Weather Pain están mamando. Están pasando necesidades. Okay, tengo el bate de jamón, se me rompió esto. Me voy a congelar en. Pero como de 25. Tengo que entrar, recoger. Sé cómo hacer eso. Ya, voy a prender primero la luz.
Ahora sí me van a escuchar mejor. Ok, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Ok, ahí está el Malvatros. Me estoy congelando. A ver, vamos a ver si no despawnea. A ver. Ya se fue, ya va. Ya va, vamos a ver si lo llegamos a alcanzar. LOL, pero ¿por qué te estabas tan lejos? Ok, mientras se va moviendo el bote, yo voy a bajar esto aquí, el anzuelo, 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 anzuelo. Y voy preparando la comida. Las curas y todo lo demás. Y recarga. ¿Se fue? No, ahí está, ahí está. Bien. Uf. Ya va. Tengo que pasar el batemón. Tengo que abrir esto también. Me saca culo perder todo esto, de verdad que sí. Lo que necesito es esto. Ok, esto acá. Esto acá. Y me pongo esto, ¿vale? Y lo voy atacando. ¡Ay, no llego! Ok, ahora, ¿no? Ahora. ¡Wey! Esquivaste mi. Ay, Dios mío. A ver, ponemos esto. Ah. Claro, yo también. Ay, Dios mío. Ah. Al otro, no, ahí sigue, ahí sigue. Okay, ahora sí le estamos pegando. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ya. Ay, Dios mío, que no se queme el bote, sí. Ok, ya está en la otra fase, I guess. Wait, let me grab this. ¡No! Ah, venía por mí, pero con cara de esto, papá, hijo de puta. ¡No! Ok, genial. Me va a congelar, ¿eh? En nada. Muere, por favor. Ok, bien, GG. Ok, let me. Ok. Por favor, amor de mi vida, de mi corazón, de melocotón, por favor. No. Ok. Ajá. GG, por cierto. Desgraciado ese. Ahora me tengo que cargar el. A ver, hay que agarrar el loot, pero. No sé si irme. A ver. Ya que un coñazo este tipo me manda curarte, sí. Ok. Ya se fue, creo que sí. Ok, genial. Guardaré esto. Ok,
Fue fácil la pelea porque, güey, ya el Weather Pain ya hizo su trabajo. Y con los Weather Pain, de verdad que le bajas muchísimo más rápido la vida al boss. Ahí está el Virgo ese. El Virgo. El Virgo ese. A ver, vamos para acá. Y bueno, hay que recoger todas estas plumas. Y lo nos vamos a atar un montón, ¿eh? A ver, disculpa que no leí porque de verdad que tenía que estar pendiente. Ay, Dios mío. A ver, vamos a recoger las plumas estas aquí. Vamos a organizar esto. Y listo. Boss matado. Yeah. Y bueno, ya ves. Me pasa tan cerca de ese quemar el bote. Sí, así me pasó la otra vez y así morí. Y bueno, lo importante es que se quedó el malvatro. Porque de verdad que, puff, de verdad que yo, o sea, ¿cómo se llama? Yo lo maté, o sea, no lo maté, sino que apareció. Apareció literalmente, duró 5 segundos el boss y se fue. Así, así de desgraciado. Incluso cuando hice, o sea, ahorita vieron, ¿no? Que cuando volvía a salir, literalmente tenía todos los Weather Paints, literalmente al 1%, o sea, todos estaban al 1%, excepto uno. Incluso hasta pedí Weather Paints en el camino, ¿no? Ay, Dios mío. Ya voy a empezar a guardar esto acá, ¿vale? Esto, acá. Esto acá y esto acá. Falta el número, falta está acá. Y bueno, lo bueno es que tampoco se quemaron las plumas, ¿no? Pierde el agro súper rápido. Haz un ancla y ahora es el pasto, ¿eh? No, pero tampoco tengo madera. Tampoco tengo madera suficiente. Es que yo tenía el ancla, pero no sé qué me lo rompió. No sé si fue el desgraciado del. No me acuerdo si fue el desgraciado del. Ah, Dios mío, el desgraciado del Malvatro fue el Weather Pain que lo rompió. De verdad que no me acuerdo. Coño, 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 coño. Ok. Ya que yo guardé el bate de jamón. ¡No! Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, no. Ah, bueno, está bien, pues. Okay, dale, dale. Uno por uno, uno por uno. Hagan fila. ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? Los tiburones. Es demasiado. Hace el ataque. Y ahora lo golpeamos. Uy, mi amuleto. Mi amuleto. Wey. Bueno, muchachos, ahora lo quiteamos. Muy fácil y sencillo. Ah, bueno, pues se me cuida. No tenía. No, imposible que no tenga. Aquí está. Ya te iba a decir yo. F, no, me fui 4 segundos y murió. Me vinieron dos tiburones al mismo tiempo. A ver, agarro esto. Wey, no jodas, ¿cómo puede haber un tiburón encima de una costa? O sea, me estás jodiendo. O sea, no, es que no, es que no. En el mundo. En el mundo universal, del universo existencial. Wey, y me viene, y me viene, y me. LOL, no, yo me voy a hacer un nuevo bote, que es esta fucking locura. A ver. No tengo pila térmica. Porque ya la perdí. Hola, rifador.
Ya matamos el albatros, pero hay dos tiburones y... voy a perder la vida aquí, voy a devolverme. Ojalá que no despawneen los... ¿Por qué no me vas a saltar? Gracias. Ojalá que no despawneen las plumas, ¿eh? Ojalá que no. No creo, no tiene sentido que despawneen unas plumas en el mar. Y como casi que no tiene curas y... ¡Puf! Estoy con Warly. Y güey, ¿quieres ver cuánto me quita? Mira, mira, te voy a mostrar cuánto me quita el Dragon Pie. Dragon Pie, mira cuánto me llena. Güey, un coño. Un coño, me curó 20, o sea, es me... no. A ver, ahora te hundes atrás. Tienes cuatro, sí, pero... Y tienes un montón, sí, pero soy Warly. Soy Warly. A ver, por favor, sécate. Gracias. Soy Warly. Luego te haces más. No, pero puf, no. O sea, ok, sí. No te voy a quitar la razón. Pero es que, güey, no voy a estar gastando como un pendejo curas y curas y curas y curas que me curan 8 de vida. ¿Sí me entiendes? O sea... Y eso es muy caro, la moquea es muy cara. Obviamente a lo demás lo de la Dragon Play y lo demás de verdad que no es caro. Pero, ¿cómo ya explico esto? No sé, no vale la pena, no vale la pena. Puf. ¿Vale la pena más morirte, revivir? Que... Vale más la... Ah, mira, ya crecieron los... Vale más la pena matarte, güey. Así, así. En vez de andar gastando mogueca y que te cure, que si 20 de vida después de comerte 6 veces eso. Milagro. Esto acá. Estas pulmas las vamos a ver acá. No sé si se los coman los buitres, de verdad que no sé. A ver, esto lo voy a dejar acá. Esto lo voy a comer más adelante. O sea, coño. Oh, amor prohibido, murmurando las calles. No le gusta verme cantar. Pero por pendejo. Sí, está. Tienes razón. O sea, no te voy a quitar. Tienes toda la razón, pues, pero tienes que entenderme que no voy a andar gastando. ¿Cómo se llama? Curas así a lo loco, si no, no vale la pena. Pero... Genial, justo lo que necesitaba. A ver si me da tiempo para hacer el Klaus, pero güey, creo que no me va a dar tiempo de hacer Klaus. Ah, lo voy a matar en primavera. En primavera. A ver, ¿dónde está el board? Ah, necesito hacerme un ancla, voy a hacerme un ancla, sí, tío, sí. Ya. Ah, mira, aquí tengo otros objetos. Buenísimo. Aunque okay, me falta una de piedra, sí. Ay, muy prohibido. Por las calles. Yo otra vez me quedé sin piedra, güey. Qué fastidio. Ok, esto. Y esto. Y esto solo lo dejaré acá. Y vamos a cambiar el manijar. Esto por supuesto, esto por supuesto. Por supuesto, y esto no. Genial. Nets. No sé si va a Manchester. Creo que así me lo voy a llevar por si acaso. Por si necesito llevar más cosas y tal. Creo que. Sí, ya. Ah, ya, falta el mármol. Hay que explotar el mármol. No, yo estoy en Jelly Bean sabiendo que el problema de la comida. No tengo. Sí. Sabiendo de la comida como vale. Sí, es verdad. Es que. Puf, literalmente maté al ¿cómo se llama? Al desgraciado este. Ay, Dios mío, no sale. Al Malvatros con un casco. Con un casco me iba a llevar un casco y weather paints y ya. Y no resultó. No resultó como quería. Ok, vamos a ver si esto funciona por el amor de Dios. No, era el número de agarrarlo, coño de la madre. Me confundí. Uf. Ay, Dios mío.
Estaba tan perfecto colocado. Ok. Vamos a ver ahora. Genial, como siempre, dos. Nada nuevo. Nada nuevo. Yo creo que así sí debe funcionar. Ok, así sí funciona. Pero además no. Okay. Bueno, eso es lo que quería probar. Ya sé que con cinco sí funciona. Entonces lo voy a hacer solamente de cinco y ya. Para no andar picando. Esto es grande. No iba a ser directo de ship, sí, pero quería salir del Malbatros. Y si yo veía que me tardaba mucho con el Malbatros, me iba a cambiar a Shipwreck. Pero como todo salió bien, y güey, día 41, no sé si. Yo creo que sí me da tiempo, o sea, de matar al Tostule en este sprint, ¿vale? El Tostule normal. Lo voy a matar en este sprint. Y solamente me faltaría el Kraken, que güey. Coño la madre. Ay, Dios mío. No tengo para. Espero que el barco no se haya ido, si no quiera quedar como un clown. Se fue el barco. Se fue el barco. Coño. Coño. Se fue el barco. Esperas demasiado. ¿Cómo así? No sé si el problema. Ah, eso no lo respondía. Si te moriste, no puedo hacer nada. No, pero. No, a nadie le gusta morirse. Hay que hacerse un barco. Muy importante el barco. Y, güey. Estoy pensando, estoy pensando. Es que, güey, matármelo sin. Sin Plingomatic. Plingomatic, mire. No sé si tengo suficiente Nightmare, pues. Si no lo mato a Bate Jamón y ya. No, no. Hay que hacer esa salvajada. Espero que el barco no se fuera. Espérate demasiado. Ah, sí, ya. Sí. No, es que tenía como que, bueno, vamos si se puede, muchacho. Pero bueno, ese barco ya estaba en la ruina ya. Estaba pasando ya momentos difíciles ya. Ya tenía como 20 de vida, una cosa así. Y bueno, tengo que cambiar a mi armolito. Firestorm lo voy a dejar acá. Y sí, lo haré de 5 y ya. Porque para no andar picando y eso, de verdad que es un fastidio. No, se fue el barco. Y güey, para hacerme una vela y tal. La verdad que la vela está muy bien, ¿no? Pero como todo está cerca, a base de remo lo hago ya. Vale, no me guardo el bate de jamón porque. Güey, por si me viene otra vez un tiburón. No es la idea. Pero vamos a empezar desde aquí. Para no tener que dar la vuelta completa. Ay, la madre que. No reparé la boina. Se me olvidó. Bueno. Ok, ahí están las plumas, genial. Bueno, ¿cuándo directo de Buscaminas? Pronto, pronto. Pronto. Más tarde que pronto. Si quieres ya, ya. Yo creo que ni siquiera tengo Buscamina en la computadora. Fuera de chiste, yo creo que no tengo ni Buscamina. Creo que ni siquiera tengo Buscamina. O sea, no sé si puedo hacer directo. O sea, hablando así de la. ¿Cómo se llama? Sí, porque es retro. O sea, los videojuegos retros de la computadora y tal. Ey, ¿sabes cuál era bueno? El que era como un paintball.
Tiene una musiquita súper adictiva. O sea, ahorita de verdad que no me acuerdo, ¿no? Pero, o sea, la música del... La música era muy buena. La música era muy buena. Era de un paintball. Era demasiado buena. También, ¿qué pasa? Como yo... Como yo... Ya no me sale. Como yo usé weather paints, ¿no? Y gracias a los weather paints, el malvatro va sacando más plumas. Es por eso que hay un montón de plumas, ¿vale? Y las plumas son muy importantes, por ejemplo, para hacerse las velas, ¿no? Entonces, ahí vengo yo. Que resulta ser que la segunda vaina era usar un montón de weather paints, ¿vale? Para sacarle el máximo provecho al malvatro, ¿vale? Porque cada golpe de weather paint que tú le metes al malvatro, suelta más plumas, ¿no? Y no me acuerdo de verdad cuál es la receta. O sea, ahí está la receta, ¿no? Pero es que no me acuerdo. Incluso hasta el propio malvatro, no sé si ya lo parcharon o no lo quitaron nunca, que era... a ver. Hay más plumas, ¿no? Aquí hay más plumas. Pero ahora que no quiero perder... O sea... Ok, vamos para acá de este lado, que es donde está brillando todo. Y, ajá, lo que estaba comentando, que... aprovechando lo del malvatro y tal, es muy bueno que se fue el frasco. Eso nunca lo había visto, la animación esa. El malvatro se suelta un montón de plumas. Ah, yo nunca puse el. Ah, qué pereza. Ok, aquí está el blueprint. Ah, mira, aquí está la gema amarilla. Aquí está. Ah, ok, genial. Aquí está el otro blueprint y gemas azules. Ahora voy a prenderme este. A ver, pero mientras esto voy a ir remando para este lado para. ¿Qué cuál me dieron? Me dan tres blueprints. Uno es del. A ver, no, este es el de Sail Kit, que es para hacerme la vela y eso. Y este es Freddy Canvas. Acá, esto. Y con esto nos podemos crear. Acá, ¿no? Sí, acá, esto. Y con esto. A ver, me dieron el de. Wait, ¿dónde está? En Survival. No creo. ¿Dónde está para hacerse? Aquí, mira. Y me dieron este. Empty Weather Forecast. ¿Vale? Que es muy bueno también. Ok, ya recogí todo esto. Yo creo que okay, vamos para este lado. ¿Vale? Donde faltan las demás plumas. Y matamos el Klaus, ¿eh? Y tengo que planear la pelea con otro Tostu. La regadera, exactamente. Pom, pom, porom, pom, pom. Ah, pom, pom, porom. Ámela, Petraus. Ámela, el mal patros. Tan, 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 tan. ¿Tiene copy? Creo que sí. Esa canción era buena. Incluso esa canción era... ¡Hola! Esa canción era muy buena. Porque... Yo me acuerdo... Esa canción... Mira, esa canción la publicaron como en 2012, 2011, una vaina así, 2013. Y se volvió famosa fue 3 años después. Y era muy buena. Era demasiado buena. Sin clips te puede meter ban por copy. Ok. 2013, sí, o sea, es vieja de 2013. Y lo que hace que fue sonada ya como en 2016, 2015. Sea, la que se tardó unos añitos en darse a conocer, ¿no? Y a ver, yo estoy remando a la nada. Lo que quería recoger era esto. Ah, me nada. Ya, que el gatito tiene hambre. Ok, 100%. Vamos bien, vamos bien. A ver, para sacar el cálculo, necesitan 6. Son 4, serían 6 por 4. Bien, Marlon. 24. 6 por 4, 24. Entonces, 6 por 4, 24 serían... Ok.
Waiting. Igual que, no sé si conocen a este artista que se volvió, no famoso por TikTok, sino que se volvió aún más famoso por TikTok, se llama Aurora. Ey, esa chama tiene una voz increíble. A ver, otras runas que están volando sin sentido, como llama in Living Round, Living Tongue, Brave in the Grave. Son 2 y 2 son 4, 4 2 son 6, 8 y 2 son 8. 8, 8, 16, 8, 16. La perra madre, me estoy congelando. Yo que no me hice una piedra térmica. Una piedra térmica no, no me traje para hacerme nada. Bueno, yo voy a ser inteligente, ¿no? Y yo sé que en un futuro me gustaría matar otra vez el malo atroz. Entonces voy a conservar esto. Y si no cuenta, el malo atroz no me dio ni fucking carne porque, güey, se la comieron los... A ver, no sé si cantar la de Aracopi, no lo sé. Fucking de la madre, tengo que colocar esto. ¿Cuánto de...? Tengo tu bikini. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Waiting. Todo bien. Y ahora voy a subir un poquito la temperatura, ¿vale? Aprovechando la histeria. Ahorita hay tres buenardos. ¿Cómo, a qué te refieres? Como no soy mod de directo de calidad como esos. Yo le digo a Auronplay, yo soy amigo de Auronplay. Auronplay, ve, dale, chamo, pon el... ¿Cómo se llama? Mira, chamo, pon el... pon el mod a Trost, al hispanita mío, se porta bien. Con moderador y tal. Yo voy a hablar con él y le voy a escribir. Tranquilo que con eso conmigo puedes estar tranquilo. Quitar esto, gracias. Y... Ah, ya va. Muy bajito la música, ¿no? Ok, ahora sí. A ver, estoy ya. Yo me acuerdo que iba a dejar un pico acá, ¿no? Bueno, no importa, lo voy a dejar acá. Ya, por eso yo puse un horno acá. Wey, tengo 4%, ya va. Tengo la boina, la tengo que reparar. Porque no tengo más boina. Y si me quedo sin boina, me lanzo del puente. Porque la verdad que últimamente he tenido mucha mala suerte con el, con la morsa. Esto, tío. Dios mío, alguien que alimente ese gato. Más azules, más amarillas. El pico tal, esto lo voy a colocar acá. Y güey, esto para la cocina es muy bonito. Este del malvatrón, muy bonito. Ah, mármol. Yo no tengo boina. Ah, pero por lo menos tiene el Walking Cane. Por lo menos ya tiene. Ah, se volvieron chiquitos. Fuck. Por lo menos si tienes Walking Cane, por lo menos tienes la mitad, ¿no? Por lo menos tienes la mitad. Esa morsa, ella es la única. No me dio ni miedo. Ay. Coño de la madre atroz. Ay, Dios
Me imagino tu desesperación, como que, Dios mío, no puede ser. O sea, ¿a quién tengo que vender el alma, literalmente? Es que es súper así. O sea, ¿a quién tengo que venderle el alma para poder conseguir la boina y los demás recursos? ¿Sí me entiendes? Entonces es un poco como que fastidioso, ¿eh? Muy fastidioso. Que serían 10, entonces serían 20. Mientras me voy calentando y tal, a ver, me meteré 20, ¿no? Sí, porque son 5 en cada sitio. Ahora vamos a configurar esto. Aunque esto está muy raro, ¿eh? Okay, genial. A ver, pásame las cuatro de pólvora. 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 Wey, o sea, hay gente. Mira, te voy a decir algo. Hay gente. Güey, son unos monstruos en el beatbox. O sea, yo lo estaba viendo el otro día y, güey, son unos monstruos haciendo beatbox. O sea, y les queda el sonido igualito, igualito, igualito. O sea, casi que una réplica. Está mal. Sí, está muy mal colocado. Muy mal colocado. A ver. La pala prestada de acá. Hola Facu, hello. Eso es lo que está comentando. Que, güey, hay gente que hace beatbox y son unos monstruos, ¿eh? Obviamente hay campeonatos de eso y hay un montón de cosas. Ah, muchas gracias por el host, aparece. Lo voy a leer de aquí. Muchas gracias por el host, Facu. Ah, lo que estaba comentando, que, güey, es que existen unos monstruos para hacer el beatbox es increíble. Dios mío, gato. Tienes hambre, yo también. Ahorita no vamos a hacer una rica cena. Ya va. Déjame terminar aquí. Termina aquí con mis primos y. Y wey, son unos monstruos. Deben tener como un ejercicio de garganta. No sé por qué esta no me sale. Estoy empezando a estresar. Otra vez ven memelas, ole. 6, LOL, Dios mío. Va, te va a dar una vaina, mira, te va a dar una vaina en el estómago. O sea, yo me como unas memelas. Ahí está, es que allá es muy temprano, ya creo que son las 8. Y güey, te va a dar una vaina, te va a dar una vaina. Güey, lo voy a hacer así. Y ya me cansé. Permiso. Está mal colocado. Ok, a ver, siguiente. Ay, Dios mío. Dale algo a tu pache. Ya le voy a dar algo. Yo también ya tengo que comer. Sí, ya. Ya está un poco como que intenso. Y no calabora. Está colaborando mucho. Ok, genial. Ajá, ¿dónde estoy yo?
acá haciendo. Mueve esto, por favor, y gracias. Genial. Listo. Ay, Dios mío, yo te voy a decir algo. Yo me estoy, mira, estoy a punto, pero mira, a puntito, a puntito de dejar esta granja a puro pico, ¿eh? A puros picos, porque de verdad que ya me estoy. A puros picos voy a hacer esta vaina ya. Dios mío. Me voy a hacer viejo. Ahora. Ay, Dios mío. A ver, ¿dónde está mi piedra térmica? Ah, vamos a matar el Klaus, ¿vale? Uf, volví. Limpié la arena del bebé, vale. A ver, voy a poner esto. Al modo de ansiedad que no haya simetría. No me importa, ya, ya terminé eso. Ya terminé eso. A ver. Ok, esto no. Vale, porque estos al final son anzuelos y tal. Güey, me voy a ir a luchar para relajarme. Wow, en este juego te vas a ir a luchar para relajarte. No lo sé, no lo sé, parece falso. Voy a dar el pico a esto y ahorita acomodo esto. Esto es de allá. Este pico también es de allá. Vamos a devolver estas dos cosas. Y creo que no me falta más nada. Ok, las antenas. Y curas. Puff, me dijo, no, tal, llévate las jelly beans, tengo una. Tengo una jelly bean. Tengo que matar a la B Queen. Hola, Nico Bruni, qué tiempo. Hello. Vamos a ir a matar al Klaus. Matamos ahorita al Malvatros. Güey, fue una locura. No voy a dormir de noche. Matamos tal. Ah, Panflute. Panflute. Dije, ve, no puede ser que tengas todas al uno. No puede ser. ¿Esto qué es? Ah. Oh, ok. Okay, muy importante esto. Se me va a curar. ¿Mataste al Malvatros? Yeah. De hecho, yo nunca maté al Malvatros porque nunca avancé en un mundo largo. Sí, es verdad. Es que el Malvatros ya literalmente es un boss de endgame. Y de verdad que esta también fue mi primera vez. Igual lo hice a base de Wither Pains y Bate Jamón. Porque si no, nunca. Nunca lo no iba a matar. De verdad que no. Y de verdad que gracias a los Wither Pains puedo tener un montón de plumas y tal para no matarlo tan seguido, ¿no? Ok, los dogos, genial. Es que de verdad que el malo otro se va a decir. Es que mi primer. O sea, yo llevo. Yo tuve un mundo con Wurd de 2300 días y literalmente nunca maté al malo otro. Sí maté al Catkring, pero nunca maté al malo otro. Nunca. Es que era un fastidio el malo otro. Literalmente estuvo. Mira. Iniciaste mentira, estuve desde el primer día de invierno, pasaron 8 días, vino una vez el Malvatros, estuvo 5 segundos y se fue. Y se fue el desgraciado. Entonces quedé super clown, ¿me entiendes? Entonces me tuve que cambiar de spawn y ahí sí apareció ya después de haber pescado 5 peces. Fue como que, wey, no jodas. A ver, voy a bajar el volumen. Y fue súper como que, ¿qué habláis?
sea, de verdad que uno pierde demasiado tiempo haciendo eso. Pero el Malvatros parece un semiboss, sí. Por la vida de las skills que tiene, es muy bajo, está. Sí, es como. No, o sea, tiene la vida como si fuera un boss estacional. Digo yo. Es como si fuera un boss estacional. Pero te voy a decir, es muy difícil encontrarlo. Incluso me tuve que meter a la wiki. Rifador me ayudó a buscar los anzuelos y tal, porque de verdad que era un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. La verdad que sí, esta carne de verdad que me sabe un poco a mí. Íbamos con el veterinario e iba muy pesada, maullando. Y de repente cagó el tapete del coche. Cagó el tapete del coche. Que me estoy quemando, ¿no? Ok, ahí sí. El tapete de coche junto a mi madre y dije, bueno, al menos ya se irá relajada. Ok, de repente como en 10 minutos después se me echa encima y yo pensé sentir caliente, pues me orinó la pierna. La muy hija de puta. Ay, no, trust. LOL. Y que, está como caliente. Está como. Huele como a. Aquí, aquí está. Huele como a. Coño, me imagino tu reacción, perdón. Yo le caigo a golpe al gato. Mentira, mentira. Aquí no caemos a golpes a nadie. Solamente a los gatos. No me entiendes, por Dios. LOL. O sea, me imagino el recaño que le metiste fue fuerte. Mala educación, ¿eh? Está muy mal creada. ¿No has leído el mensaje mío desde que lo has. Desde las memelas? ¿En serio? ¡Ah, te vas, nigaito! Bye, mi hermano. Bye, bye, nigaito. Dios mío, me saltó un montón. Fue con amor. Ayer vino mi gata y tiene 4 años. Ah, está grande. Ay, Dios mío, ¿y esos mensajes cuándo fueron? Capaz estaba peleando yo con el mármol. Volví a limpiar la arena del B, todo mi piso por la razón. Ay, Dios mío. O sea, en esta estación, o sea, en esta estación no. Sino que en esta época del año, los gatos les gusta mear. Les gusta mear a los dueños. Suena tipo güey. ¿Qué más me salté? Simetría, ¿se las leí? LOL. Disculpa, disculpa, ahora que no lo voy a leer. Pobre trozo. Sí. No, y a ustedes, o sea. Y a ustedes, me pasé, me pasé. ¡Ah! ¡Ojo! Se viene revancha del tataranieto, ¿eh? Del gato Pache es tataranieto, ¿eh? Se viene revancha. Muy poco se habla, pero. Se viene revancha. Mira. Ok. Ok. Ok, se viene revancha, ¿eh? Muy poco se habla de esto, pero se viene revancha. A ver, creo que me voy a colocar desde aquí. Ay, porque me traje a Chester. Y con las plumas. Y con las plumas, qué belleza. ¿De aquí? Ah, mira. Esto sí me interesa. Ok, se viene revancha del del tatarabuelo. Y que ojito. Ojito ahí, ¿eh? Lástima que no está Catfish aquí. Porque Catfish sabe la historia completa. Voy a hacerme tres cascos. Un bate de jamón. Esto de jamón lo dejo aquí tirado en el suelo. Además. No me importa. Es que, ah, esto es la cura. Esto es cura también. Tanto acá, esto acá. Creo que ya sí, creo que tengo las curas, tal de emergencia. Google americano. Ok, genial. ¿Dónde está el Klaus? Pam, 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 pam. Al menos. Ay. Ya. Al menos mi gata toma mucha agua y no huele tanto a su orina. Ah.
Muy importante. Muy importante. Por eso no se originan muchas cosas. Por eso no se originan. Por eso que hagan que sus gatos no huelen a... Y tomen bastante agua. Qué pendejada. Qué pendejada. O sea, no. Ay, Dios mío, odio este juego. A ver, creo que puse la estrella muy lejos. No sé, no me siento cómodo con la posición que agarré con el Klaus. Ven, vamos, gato piche. Ay, Dios. A ver, gato piche. Es que, güey, me hubiera traído los Vodka Jelly para matarlo, no joda. Lo más rápido posible. A ver. Mejor. Ay, 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 ay. Güey, me da mucha risa que literalmente... Es que... Güey, ¿qué vida tan triste tiene que ser la tuya? O sea... Que tu... O sea... Mucha gente... Obviamente, mucha gente le gustaría que su mascota fuera inmortal. Pero, güey... La inmortalidad es... algo muy... ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Me estás jodiendo? O sea, pero la inmortalidad es algo muy... muy feo, o sea... debería pasarme a ver el stores o seguir mi política de no verlo hasta que se disculpe. Como, lo que tú consideres, Nigaito. Lo que tú consideres. Lo que tú, yo tengo tiempo de hacer una raid. Pero tiempo. Tiempo de hacer una raid. Incluso hasta para pasar por ahí. Yo tengo, o sea, esta semana no me he pasado. La perra madre, me jodió un... Oye, no se quita, campo. Da mucho precio. Nice quiteo. Solo te comiste todos los golpes de este Krampus, sí. Es que yo no sé quitar Krampus. Yo no sé quitar Krampus. Yo no sé quitar Krampus. Nada, cero, cero, cero. No lo veré, ok. No. No lo veré, pero para mí no aprendió nada. Para mí no aprendió nada, por eso puso mod a Shonen. Bueno, pero es una manera de disculparse, ¿no? Como por porque también gracias a esa situación se agravó todo, ¿no? Pero yo creo, o sea, es decisión tuya, Nigai. Ups, qué sucio. Amén. Ay, qué sucio. Ok. Viene el tataranieto. Venganza del tataranieto. Venganza del tataranieto. No. Eso, fuiste un grande como los demás. Ya va. Quitear Krampus es más difícil hacer el Pusmar Canon. Tienes razón, po. Ya, un momento. Ya, quiero que me salga completo y no lo puedo ver porque... Y menos ahora que viene la segunda cosa. No volví a disculparse ni a dirigirme la palabra, así que... Me... Sí.
Y tampoco te volví a escribir, tampoco como, hola, amigadito, ¿cómo estás? Tal. ¿Qué es de tu vida? Se murió. Ey, luchó como un grande, ¿eh? Luchó como un grande. Uf, literalmente, ¿te acuerdas que tú me dijiste, no, güey, llévate... llévate jelly beans y tal. Güey, tengo una jelly bean. Tengo literalmente una jelly bean. Ay. A ver, no me voy a destruir, loco Vigil. Por favor, y gracias, palabra de poder. Thank you. Ah, qué sucio. No, me tarda mucho. Hola, Diceo. Voy a ver si descargar el mod de Wendy para probarlo y si se parece. Está bastante bien. Ole. Ole, pues, mucha suerte. Tampoco debió darle el mod a Johnny. Ella y Morsi son los que llevan menos con él. Se los dan en vez de sus amigos que llevan un año apoyándolo. Completamente de acuerdo. 100%. 100%. Ay, la perra madre. ¡No! Ok, ya me va a comer el Sultur. Por eso me bajé la vida, para aprovechar al máximo el Sultur. El Sultur, Sultur. ¡Ay, viene el otro gato, Pache! Vamos, gato Pache. Venga tu amigo, al vecino. ¡No! Se quema su casita. Se quema su casita, no. Se quema su casita, no. Ay, güey, se le quemó la casita y tiene hambre el gato. Ay, no podrá vengar su generación siguiente, le quemó la casa. Rayos. Lástima que no haya tipo como. Güey, te voy a decir, yo hubiera. O sea, yo estoy a que saco el too many items para devorarle la casa, pero güey, no, o sea, muy hija de trampa. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Ya los quiero leer, ¿vale? Porque la vez pasada... güey, me saltó un montón de mensajes. Voy a descargar el... Ah, sí. Mucha suerte, pues, con ese mod, ¿eh? Por eso, cuando estamos en Burgas... Bueno, dice directamente, no me hablaba. No, porque es verdad. Bueno, yo sí le pude hacer como tres empanadas con Willy en invierno. Tú puedes hacerlo perfectamente. Ok. Ay, voy a tomarme esto. Yo no existo, LOL, pobrecito Tross, emperro Tross. Todavía que si peo Odiseo y no me saluda. Ay, Dios mío. Es que otros estaban aquí. Hola, Nightbot. ¿Qué tal? Solo tiene trinidad. Sí. Se le cae la casa mármol. No sé qué se cayó. No sé qué se cayó. No, estaba pendiente, estaba pendiente. Pero güey, si se cayó en mi casa, me avisan. ¡Ay, le pegué al reno! ¡Torre! Ay, Dios mío. A ver, por favor, ¿cómo? Ah, yo dije, wey, no tengo más. Wey, tengo que recargar el lunar, hermano. No perez. ¡Mármol!
Ya, concentración. A la vaina, que yo no tengo a Ibrella ni un coño. A la verga. Yo tengo ni Ibrella ni nada de eso. Ay, Dios mío. Ojalá que no lleva duro, Yeah. Ok, next. Next step. Ay, Dios mío. Carbón, sí, necesario. Voy a rellenar esto, ¿eh? Sí, voy a agarrar esta madera, güey, ¿no? Y a ver, los voy. Estiras, creo que está lloviendo. Sí, está lloviendo. Tira, gracias, Facu. Ya voy a configurar esto porque me va a dar un dolor de cabeza después. A ver, ¿tú no comes cola de tu hermano? ¿Te imaginas? Güey, ese ya sería el nivel de canibalismo muy alto, ¿eh? A ver, quiero agarrar a Chester un momento. Yep. Y ok, yo siempre dejo a Chester en la mochila. Porque, ejemplo, cuando voy a hacer una batalla, ¿no? Ejemplo, vienen los perros y tal, me coloco en algún árbol, ¿no? Y Chester se queda ahí adentro. Pero si me lo coloco en el inventario normal, Chester va a venir conmigo. Y depende de tu estrategia y tal, puede ser que. No sé, yo siempre recomiendo dejar a Chester en la mochila. Por. Genial. Coño. Coño, pero. Oye, pero ¿no me puedes dar algo más inútil? Ok, pero amuleto de vida, necesario. Necesario y. Ay, Dios mío, está lloviendo duro. A ver, me tengo que retirar ya. Ok, genial, amuleto. Explorer, tal, tal, tal. Esto sí me lo quiero llevar. Esto acá. Y nos vamos, ¿eh? Estoy viendo en el futuro y no me quiero. Ay, Dios mío. Bueno, por lo menos están cayendo rayos y yo no sé qué ya no es derrame. Y bueno, vamos a. Ross, estás presente. Puedes cambiar el título. Quita Malvatros y quita Klaus pon Tostul, ¿vale? Tostul. Ay, Dios mío, me está cayendo la lluvia. No veo la luz de tu piedra, pero es un Warrior ve algo. Mientras mi personaje. Tostul, sí. Mientras mi personaje ve algo, todo está bien, ¿vale? Todo está. Mientras mi personaje vea la luz, estamos bien. Vale, pero la luz de la piedra térmica, no otra luz, ¿vale? Dios mío, me estoy mojando. Me estoy mojando. Tú sabes lo que necesito y lo que necesito. A ver, vamos a calibrar la vara. Escribe así, tú haz tú. Toad. Es primo hermano de Toad, ¿eh? Pero es un Toad. Es como un. O sea, te voy a decir algo. A ver, sí. Te voy a decir algo, Toadstool, o sea, Toadstool se parece más a Bowser que al mismo Toad. O sea, fácilmente Toadstool puede ser un Toadstool. Tranquilamente, o sea, un Toadstool no un Bowser. Tranquilamente puede ser un Toadstool. Coño, hermano, la librela, por favor. Y gracias, palabra de poder.
Pam, para, pam, 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 pam. Ahí, Brela, por favor. Jelly Beans, ¿no? Esto acá y esto. Gracias. Gracias, Tross. Y voy a dar acá y. No, acá me lo voy a quedar y voy a calentarme aquí, ¿vale? Vale, y voy a esperar que voy a calentar. ¿Cuál? Gracias. Sí. Vaina, extrañaba ese comentario. Ok. Ah, Toadstool. No lo voy a matar con Filomatic, de verdad que me da una pereza agarrar hielo, agarrar un montón de roca y agarrar un montón de vaina. Vale, lo voy a matar. Hachazos y a. Hachazos. Lo voy a matar a hachazos. A ver, pluma está acá arriba. Correcto. Vale, voy a matar a hachazos y Weather Paints. ¿Vale? Entonces. Ajá, pues quiero ver cuánta Nemerfel tengo. Ok, buenísimo. Me sirve 9 Limlots suficientes, aunque me gustaría llevarme más. No sé por qué yo tengo esta acá. Creo que sería cofres ya específicos, ya, vale. Lastimosamente no me puse a. Ay, ¿cómo están? No me puse yo a. Ay, no me sé. A farmear madera, ¿vale? No me puse yo a hacer eso, o sea. Ok, voy dejando el limit acá. Pero ya, me gustaría ver cuántas hachas tengo. Ah, yo tengo un montón de hachas allá abajo. True. Okay, ¿me sirve? Yo tengo un montón de hachas, ya me acordé. Tengo un montón de hachas. Y ok, voy a hacerme los. Weather Paint, voy a hacerme 5 Weather Paints. Este weather paint me voy a hacer. A ver, pásame esto. Wey, porque. Weather paints. Porque a veces se complica la batalla, ¿eh? Y entonces va a sacar un montón de árboles. Y, wey, el mejor recurso son los weather paints. Y por supuesto, me coloco el amuleto, ¿vale? Para que no sea tan caro esto. Porque si no sería. Un poco. No, 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 coño la madre, me hice uno. Ay, me hice uno sin el amuleto, fuck. A ver, y me estoy muriendo de hambre. Me estoy muriendo de hambre. XD. Ay, madre. Y bueno, las curas que me voy a llevar. Yo tengo ahí curas, ¿no? Tengo, creo que tengo piroides y tal, si no me hago yo piroides. No hay ningún tipo de problema con eso. Me faltan plumas. Menos mal que. Por eso es que quería yo farmear un montón de. Ay, ¿cómo se llama? Ah, un montón de plumas, ¿vale? Porque los weather paints son muy importantes. Genial. Yo sé que es un montón. Y tampoco que. Wey, dudo que vaya a ser yo. Voy a usar todos los weather paints, pero uno nunca sabe. Mejor prevenir que curar. Hola Dark Walls, bienvenido al stream. Vamos a hacer un Toadstool, ¿vale? Pero sin Fligomatic ni nada así por el estilo, ¿vale? A base de amor, amor y dolor. A base de sacrificios, sudor y sangre. Genial. Aquí van los. Weather paints y hachas. Ajá. Creo que con 9 voy bien. Creo. Debería ir bien. Vamos a matar. Allá tengo un. Un árbol guardián, ¿vale? Hay uno ahí rondando. Por ahí. Sería este, ¿no? Creo que es este. No.
Estaba por aquí cerca. Estaba por aquí cerca. Yo lo había visto varias veces. Y bueno, necesito porque no tengo living loss. Sí me va a alcanzar suficiente, ¿no? Pero voy a procurar llevarme un montón. Me estoy congelando. No me traje piedra térmica. Ok, aquí está. Genial. Justo donde literalmente lo necesitaba. A ver, por favor, y gracias. Ay, vaina. A ver, uno, dos. Ve, tengo como cinco. Fuera de chiste. Llevo como 3 meses sin quitar un árbol guardián, ¿vale? Porque el Birke me farmea a mí los Living Lots. Bueno, son cuatro golpes para atrás, de verdad que. Ok, gracias. Gracias por participar. El día de hoy. Ay, Dios mío, qué risa. Yo creo que. A ver, aquí serían 5, entonces 40 entre 5, creo que son 20, ¿no? Sacando cuenta aquí. Es 5, 2. 2 son. Yo creo que tengo suficiente Nightmare Fodder. Aunque me gustaría llevarme más. No te voy a mentir. No te voy a mentir. ¿Para qué te voy a mentir? Y la verdad. A ver, ¿qué iba a hacer yo? Ah. Vamos a. No sé si preparé una vela oscura. Ah, protección. Hola, Rar is back. Bienvenido al stream. A ver, ¿cuánto de? Ok, 31. Messi sirve. Super Messi sirve. Y a ver, voy a llevarme más cuerdas porque. Que las tengo contadas. Creo que. Ok, tengo que hacer una nevera. ¿Vale? Para guardar la comida. Porque lo que hace el tostool es envenenar. Y hacer que las cosas se pudran muchísimo más rápido. ¿Vale? Entonces por eso que es muy necesario guardar las cosas en la nevera, ¿vale? Oscuras y tal. Para poderlas conservar. Y okay, vamos a empezar ya a hacer la comida, ¿vale? Quiero ver qué tal está. Pierogis. ¿Qué coño de la madre tengo acá? Coño, pues. ¿Pero qué hago? Ok. Creo que debería hacerme más pierogis, ¿no? ¿Y eso qué tal está? Ok, hay uno solo, ¿vale? Voy a prepararme más. Voy a hacerme cuatro. Entonces serían tres más. Y uff. Hola Cat Fritz, hello, hey. Vengamos a. Vengo, se vengó el tataranieto. ¿Te acuerdas del gato Pache que estaba acá? Vale, aquí apareció el Klaus. Y güey, vengamos al tataranieto del gato Pache. Se vengó. Murió, sí. Pero. ¿Cómo vas? Bien. ¿Bien? No sé qué hacen tantos engranajes. Hola, Savitas Champ. Estos engranajes, ¿vale? Es por las ruinas, ¿vale? Las ruinas. Ruta de Sarno, que cuando tú matas al boss final, el Fjolwaver, se van a reiniciar las ruinas, ¿vale? Van a volver a aparecer los engranajes, van a volver a aparecer las estatuas de Tulecita. Entonces, muy importante, reiniciar las ruinas. ¿Cómo? Matando el boss final, ¿vale? Se consigue buscando el atrio, y gracias, tú reinicias el boss final y tienes otra de las ruinas completas. Excepto los muros, ¿vale? Los muros no se regeneran. Eso es lo malo. Oh, sí. ¿Y se reinicia todo el mapa? Sí, se reinicia todo el mapa, ¿vale? O sea, no es unas nuevas ruinas, es las mismas ruinas, pero vuelve a aparecer todo. Es como si fueras la primera vez a las ruinas, ¿vale? Eso sí, se te cambian las gemas. O sea, siempre si una estatua te había dado una gema naranja, ahora te puede dar una amarilla, una azul, una verde. O sea, te cambia totalmente las gemas, ¿vale? Vuelven a aparecer, tú sabes, los Clockworks que están muertos, ¿vale? Que se sacan con un martillo. Bueno, esos también vuelven a aparecer, ¿vale?
Pero lo único que no aparece es el. Y también se vuelve. Disculpa. Ahí también se vuelve renovable la. Fuck. Se vuelve renovable la. No me sale, disculpa. Ahí cuando. Dios mío, me da un lag esta. Ahí cuando. Ay, disculpa. Ahí es cuando se vuelve renovable la. La tulecita, ¿vale? Es por eso que ves que algunos mundos, ¿vale? Muy avanzados tienen un montón de. ¿Cómo se llama? De muros de tulecitas, ¿vale? Ok, vamos a esperar que se vuelvan las abejas. Oh, gracias. No, tranquilo, esa habitación. De verdad que, o sea, de verdad que el boss final es muy difícil, ¿vale? Tienes que tener mucha práctica, pero de verdad que lo consigues. Y si juegas con amigos y tal, se hace muchísimo aún más fácil. Aún más fácil. ¿Lo que pasa? ¿Lo que pasa? ¿Están agresivos? Sí. Ellos me lo dijeron. Me lo dijeron. Está muy. ¡Ay! No me moví a tiempo. Oye, ahorita que me estoy dando cuenta, esto está muy mal. Simétrico. Está demasiado mal simétrico. Bueno, yo creo que la mejor opción, ¿no? Para agarrar a estos bichos, ¿no? Es en de tarde. Porque de verdad que se ponen muy molestos en primavera cuando. A ver. ¡Ay, Dios mío! Nos vamos. Bueno, al menos es un círculo, sí. Sí. O sea, de verdad que yo hice a esos bichos muy rápido, demasiado rápido. O sea, lo hice muy a los golpes y tal. No sé si arreglarlo, pero. Nah. No, gracias. Ok, vamos a empezar a hacer el. Uf. Ok, vamos a empezar a hacer primero la. El vodka jelly. A hacerme 5. 5 más. Ya, pero dame. Quisiera primero buscar el álbum de rap. No, no, acá. Es acá. Incluso hay un. Hay, o sea, aquí hay 10 ollas, ¿no? Pero hay un método, ¿no? También para colocar 10 ollas, las mismas 10 ollas, pero solamente las de Warly, ¿vale? Yo no las coloqué porque siempre uso las 8 y usar 9 yo creo que sería un poco abuso, ¿no? Pero, güey, o sea, está un poco como a. Es que se ve más bonito con estas ollas grandes ahí al lado. No te voy a mentir. ¿Para qué te voy a mentir? Sí. ¿A qué te voy a mentir? Hay un mod muy bueno, de verdad que se me olvidó cómo se llama. Pero es literalmente, es cocinas de una vez todo rápido. Es muy bueno. Ah, que se me olvidó colocar esto acá. Ah, se me hace rato. Vale, esto, ajá, te protono. Güey, ¿por qué estás haciendo un montón de tafis y no lo vas a necesitar? ¿Qué tal? Sí, no. Porque lo que voy a hacer acá, ¿vale? La taffy la voy a utilizar es para usar los Honey Crystal, ¿vale? Y con los Chili Flakes, ¿vale? Que es lo que voy a usar para hacer. Ay, no. No. Lo que hacen los Chili Flakes, ¿vale? Va a hacer más daño. Y lo. Voy a usar. Ay, no me sale. Voy a usar Taffy, ¿vale? Caramelos para talar más rápido, ¿vale? Que es la especie especial de Warly. No sé cuántos me haré. Yo creo que. A ver, voy bien, ¿no? Sí. El cuarto día, genial. Vale, y ya solamente faltaría el cracking. Y ya pasaríamos el. El mundo, ¿vale? El único, te voy a decir algo, falta otro boss. Y se van a caer de la risa. No he matado al Birger. No he matado al Birger. ¿Vale? Porque el Birger que ahorita tengo es el Birger del primer otoño. El Birger del primer otoño. ¿Vale? Porque ese Birger lo que estaba haciendo es farmear.
Madera, ¿vale? Y no lo he matado porque, güey, necesito farmear madera. Esto es un poco como que troll. No, qué risa. Qué risa, güey. Y bueno, con las especies de Warly también talaremos muchísimo más rápido, irán muchísimo mejor. Vale, la verdad es que el Toadstool es un buen boss para Warly, ¿vale? Porque podemos aprovechar el poder de las especias y podemos aprovechar, sí, el poder de las especias. Y más allá del poder de las especias es ver qué tan roto está este personaje, ¿vale? Este personaje, la verdad que está muy roto en el sentido de que, güey, está roto. Si lo sabes utilizar bien, ¿vale? Si sabes sobrevivir a los primeros días del juego. ¿Por qué? Porque es de verdad que este personaje, los primeros. Los primeros 100 días son horribles. Los primeros 150 son horribles, ¿vale? Entonces, güey, hasta que no tengas tu ¿cómo se llama? Tu granja de cerdos, se te va a hacer muy complicado. Se te va a hacer muy. Demasiado complicado poder sobrevivir, ¿vale? Porque la verdad que gracias a los statements y a las albóndigas que te puedes hacer vas a poder sobrevivir, ¿vale? Vale, me estoy probando como si fuera un Misei, pero güey, o sea, no, el tosto normal, güey. Le voy a bajar la vida como si fuera un desgraciado. A ver, alguien está golpeando algo en tu casa, por lo que veo. Sí, están cocinando, güey. Ya le voy a decir que. Gracias, gracias por decirme, Paco. No sabía que se escuchaba, güey. Ya, güey. Estoy aquí, ya se escucha. Y gracias, Paco, por decirlo. Ah, mira, regala. Felices, genial. Y aquí tengo ice cream. Creo que ya. Ice cream. Creo que me haré piroguis. Piroguis sería una muy buena opción. A ver, voy a dejar a Chester acá. Más adelante lo voy a acomodar. Ahorita no lo quiero ni ver. Como voy a regalar, ¿vale? Ahorita no lo pueden ver, ¿vale? Porque lo tapa. Los últimos flows y tal, y ninguno se bueno. Pero vamos a ver si me da algo épico. Bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Arigatón. Y ok, lo voy a dejar acá en los. Acá. Ok, faltaría. Bueno, es que tampoco va a ser una batalla de curas. Entonces, creo que es acá. Catfleet, hace rato Manu me dijo que iba a matar gato. Ay, vaina. No, mentira, mentira, mentira. Yo no mato gatos. Vale, o sea, no hay que hacerlo así, pero yo lo hago así, ¿vale? Porque no tengo. No, falta uno de esto. Ya, yeah. Ok, genial. Ah, debí haberlo cocinado. Ah, debí haberlo cocinado. Pero bueno, ya lo hice. Vale, vamos a hacernos un tour. Luego.
Ahí tengo moqueca. ¿Qué tal? Quiero que. Tampoco tengo vegetales. Ah, sí, tengo vegetales. Look. Look. Tengo vegetales. A ver, voy a guardar esto. Voy a guardar esto. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, esto es los aguacates. Tres. Aquí serían cuatro, cinco. Ok. Genial. Ahora vamos a revivir el pajarito, ¿vale? Lo vamos a sacar aquí del bunny wrap. Vale. Y voy a hacer, o sea, no me hago muchas curaciones porque a la final todo esto tampoco es un boss que vayas a perder mucha vida, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? No necesitas tampoco, ay, llenarme de. ¡A la puta! ¡A la puta! Esto no. Yo pensé que eran aguacates. A la puta. Ay, ahora sí, aguacate, gracias. Wait. Creo que te equivocaste, güey. ¿Por qué tienes eso? Hay pruebas, güey, güey, güey. Si no hay clip, no hay prueba, tal cual. ¿Qué? Si no hay clip, no hay prueba, exactamente. Exactamente, gracias. Gracias, Facu, por la defensa. Todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario. No, mentira, Capri, por Dios, yo no maté a Gotpachis. Stross, que me quiere incriminar por actos que él ha hecho. Ah, ¿por qué tienes eso? Porque para. Ay. Para. ¿Cómo se llama? Esos gorros son los de Toadstool, ¿vale? Para yo poder. ¿Cómo se llama? Rellenar los Globecaps, ¿vale? Los nuevos Globecaps que vaya a colocar. Este Dragon Pie, de verdad que. Sería esto, este. Mira, ya tenemos las curas. Ok, voy a seguir colocando cosas acá. Wait. A ver, voy a probar un momento el juego, ¿vale? Para poder recordar, ¿vale? Porque necesariamente no tengo ningún tipo de preparación, ¿vale? No, o sea, no estoy como que, güey, tengo que hacer esto, esto. O sea, no me preparé, mentalicé anteriormente, sino que ahora mismo estoy solucionando esta vaina del tost, ¿no? Mis pepes. Hay pruebas, sí. Lo vas a cambiar por el Dragon Gore. Pero ibas a matar a Marmolito. No, Katy, yo no había hecho eso. Yo no había hecho eso. Mami, yo estaba pensando lo del Toadstool. Yo estaba haciendo lo del. Pensando lo del Toadstool. ¿Cómo yo iba a matar gatos? ¿En qué momento yo iba a matar gatos? Sus muertes no fueron en vano, Odiseo Sad. Fue el Klaus quien mató a los gatos. Marmol los vengó. Sí, exactamente eso. Ahora, creo que ya voy bien, ¿no? Curas, tal. Sí, yo creo que con esta número fue voy bien. Mi vida y mi corazón, gracias. Ahora, esto es la comida, entonces lo voy a dejar. Oye, ahora no sé cuál es la comida, fuck. Hachas, tal. Ok, vamos andando. Yo creo que voy bien. ¿Quién faltará? Sí, Dios mío. No, lo digo porque hasta te quites. Fue como la hora. Y es como. A ver. Y hambre, Marmolito, sí. Y ahorita yo lo voy a alimentar, pero, güey.
¿Qué me faltará? Están viviendo ranas, buenísimo. Buenísimo, me voy a meter en la cueva y no voy a salir más nunca. Estrella y tal, porque como no voy a usar el método Figmatic, voy, comillas, comillas, bien. Entonces, creo que no me hace falta más nada. Lo tendré que ver resubido. Hola. Hola, Nigato. Creo que voy bien. O sea, disculpen, disculpen por estar inseguro, ¿no? Pero no quiero olvidar nada. Aquí va a ser una locura, güey. O sea. Ay, Dios mío. Una locura. Ok, genial, está lloviendo. Ouch. Ok, voy un momento al baño, ¿vale? Pero primero quiero ver dónde está el Toast Tool. Acá, ok. Acá el Toast Tool. Y me gustaría. Tengo que subir un momento para acá, ¿vale? A buscar las hachas. Y luego me regreso. Ya, ya ven. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué está todo Suena de tipo, güey. cabeza? Solo volaba y... ¡Gunter! ¡Te volviste reggaetonero! ¡Buen! Suena tipo, güey. Suena tipo, güey. Aquí vamos a buscar las hachas, ¿vale? Bueno, Gunter, te volviste reggaetonero. Hay que poner nuevas. Creo que voy a quitar algunas, ejemplo. El de Cálmate Mármol. Nah, no sé si poner más, quitar más. ¿Qué hacer? ¿Qué dicen ustedes? Mira, si quieres saber un tip, ya. Ok. LOL, mira cómo está subiendo el este. Ah, lo que estaba contando. Si quieren saber si es nuevo ciclo o está empezando el ciclo o... Coño. Está empezando el ciclo, es nuevo ciclo. A ver, si quieren saber si es nuevo ciclo... O ya, o es que se está cerrando el ciclo. Si ustedes van, ¿no? A ver, ya no terminé de explicar. Que si ustedes se acercan, ¿no? A la fisura, ¿vale? Al hueco. Si ustedes se acercan y les baja la cordura, es porque está cerrando el ciclo. Si ustedes se acercan y no les baja la cordura, es porque va a empezar un nuevo ciclo. ¡LOL! ¿Por qué tengo esto aquí? Mármol siendo mármol. Ya, un momento, Dios mío. Esto es lo único que extraño de no estar normal, ¿vale? Que es cuando tú pones el menú, se pausa el juego. Es lo único que extraño. Lo demás no. ¿Qué? ¿Para dónde, bro? Hola. Pues, marmolones, sí. ¿Por qué dejas ese mármol? Cuida tu antiguo loot. ¿Por qué dejas? Es que yo tengo un mármol ahí, ¿vale? Para ese tipo de cosas, para recordatorios y tal. Y güey, no lo. No lo. ¿Cómo se llama? No lo recogí porque de verdad que se me había olvidado. Pero bueno, mala mía. ¿Por qué dejaste ese mármol? Dijiste mármol. Cuida mi loot.
Ah, de ese mármol cuidando a Celut. Sí, es que literalmente es una extensión mía, ¿me entiendes? Es un brazo mío. Creo que voy bien de hacha. Creo que voy bien de hacha. Aunque me gustaría guardar. Ahora, de verdad que yo no quiero conflictos bélicos con murciélagos. Por favor, y gracias, palabra de poder. ¿Cómo se lo comerán el topo? ¡Ay, es un mármol tirado! Yo pensé que estaban hablando del árbol de mármol. No jodas, dejé a un compañero tirado. Eso jamás, ¿eh? Eso es nunca. Siempre en mi. Sí, ya lo voy a alimentar. Aunque okay, no. Comes Lightballs, ¿no? Le hubiera dado. Ah, mira, que. No te bajas la cordura, ¿no? Dios mío, yo solamente mató el Toadstool una vez así. Y ya. Solamente lo maté una vez así. Sin Flingomatic. Un asesinato. Enfrente de mis ojos. De resto, no, de verdad que no he matado más Toadstools así, porque de verdad que es muy caro. Pero con Wally va a ser muy caro, Waze. Sey Weather Pace me traje un montón de hachas lunares. Y no, es demasiado. Es demasiado. Pero bueno, lo bueno es que. A mí me encanta decir esta frase. Mientras más daño tú hagas, menos recursos vas a necesitar, y menos protección y menos curas vas a necesitar. Es por eso que Wolgan está muy roto. Corre, corre, corre. Luego este mármol come hongo. Ahorita está en modo high, ¿eh? Ahorita está en Holanda. Ahorita el marmolito está en Holanda. O sea, no siempre se puede comer comida fina, ¿eh? No siempre se puede comer comida refinada. A veces hay que hacer sacrificios. Voy a darle comer a Michi. ¿De qué me perdí? Nada, que está alimentando con hongos alucinógenos a marmolito. Y nada, voy en camino para allá. Mármol, tomaré siesta o veré videos de comedia. Tengo un sueño. Pero ni gallito, vamos a luchar ahorita con el tostu. Quédate, quédate, quédate. Se va a poner muy divertido. ¿No quieres ver cómo muero? A ti te encanta verme morir. A ti te encanta verme morir. No te lo puedes perder. No dormí una mierda. Ok, tranquila, ni gallito. No, descansa, por Dios. No te vas a mantener aquí por siempre. Ay, Dios mío. Predicción. Lo hará limpio peor. Sapo marihuana for the win. Apuesta primero. Sí, hay que apostar primero, ¿eh? Luego volvió de 6 a 8. Dios mío. No, tranquila, negadito, descansa. Tranquila, negadito. Bebé inquieto. Pero. Eso todo se verá recompensado en el futuro. ¡Ah, podemos usar lobsters! No, qué roto. ¡Es podemos usar lobsters! ¿Por qué no se me había ocurrido antes? Ah, vamos a. Ok, esto es comida. Esto debería ser comida y esto también. Entonces, esto es hachas, ¿no? Ya. Esto es Weather Paints. Esto es. Ya, comida, coño, la madre. Ok, esto es. Ok, necesito hacerme los cascos. Ay, Dios mío, ya, me morí.
Cascos, por favor, y gracias, palabra de poder. 4 y 5, ¿no? Ay, vaina. A ver, voy a dar estos culitos de cerdo acá. También. También. Coño, pero. Ay, vamos a robar un multirrap, ¿eh? No voy a ser necio. Genial, más wither paints y hachas. Ay, Dios mío. Y lo demás es comida. Cosas que no voy a necesitar. Esto, ni esto, ni esto lo voy a necesitar. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Hola, mini frame. Hello. ¿Cómo vas? Que te recuperes, mi friend. ¿Cómo está? ¿Por qué no duermes? Ah, porque tiene un gatito. Tiene un gatito y tiene que cuidarlo. A ver. Where is the. Okay, voy a ir sin protección al principio, ¿vale? Ya luego. Ay, Dios mío. Weapons. Tres wither paints al principio. Ok, esto no lo voy a necesitar. Y esto tampoco. Entonces, esto aquí. Y colocaré wither paints al principio acá. Y cascos al final, la verdad que no. No lo voy a necesitar. Acá. Y bueno, me faltaría un lugar acá. Creo que va a ser otra espada de esto. Y ya, güey. Ya va. Comida. Ya, hay que alimentar al gatito marmolito. Me alimento acá. Mogeca time. Tres moguecas. Ay, Dios mío. Ya, disculpa que no esté leyendo, vale, que necesito terminar esto. Coño, lo uní con el. Round place. Que falta esto y ya. Ice cream para subirme la sanity y ok. Empezaremos ya. Ya, lo voy a leer, ¿vale? Tendré fe, vamos a tener fe, ¿vale? Se llama Capuchino. Ok, voy a empezar ya, ¿vale? Se ha mojado, ya. Come on, dude. Mira cómo se pone marmolito. A ver, empezamos ya. Que ahora me debe tirar la espora, ¿no? Ya, yeah. No. ¿Esto jugas? No, me la jugué demasiado. Me la jugué demasiado, ¿eh? Genial. Ninguna de las. ¿Me va a pegar o qué? Ay, la perra madre.
Okay, ahora sí. Vamos bien. A ver, que no me gustaría tener estas esporas en verga. Me gustaría tener estas esporas aquí, tipo, tan cerca, coño, la madre. A ver, esto aquí. Dios mío. A ver, esto acá y esto acá. Me faltaría esta. Qué genial. Y bueno, me voy a colocar. Ay, Dios mío, me metí el. Ok, ya. Second face. Ajá. Cappuccino, yeah, es sencillo, lindo, me encanta. Sí, es muy tierno. Muy tierno. No, wait, no sé por qué siento el juego como más pesado. Genial, golpes extra. Vamos a terminar de usar esto. A ver, ven. Ya que está guardando el mundo. Ok, ahora se va a devolver. Buenísimo, wait. Ok, vamos a tanquear, ¿vale? Que porque tengo el. Que vamos a tanquear. Genial, última fase. Wey, no jodas. Ok, ya se me acabó el. Y voy a comerme ya esto que necesito. Bueno, la batalla no está siendo tan difícil. Es que. Ay, Dios mío. Me acordaba de ese pequeño detalle del salto. Ahí volvió al centro. Lo que pasa es que. Que si movemos al coño. Si movemos al Toadstool, ¿vale? De su posición original, ¿vale? El Toadstool lo que va a hacer es regresarse, ¿vale? Y ahí le podrás pegar golpes extra. Coño, se me fue la inspiración. Ay, Dios mío. No, 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 no. Dios, mira cómo me bajó el. Veis, eso es lo que hace. Volverse a su punto donde estaba. Vale, ahora va a ser un poquito más difícil. Y vale, y con la especie de Warly, de verdad que se hace muchísimo más fácil. O sea, literalmente dos golpes me cargo el. Incluso hasta con la. A la vaina me va a ayudar a la langosta, LOL. Ok, vamos a. A la vaina, se está pegando la langosta. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, langosta, por favor.
LOL, es que demasiado, ¿no? Yo hubiese puesto, güey, yo hubiese puesto un rastreador en el mejor lugar para haber llevado detrás el tanque, es verdad. Hey, o sea, ¿viste cómo son estos desgraciados? Sí, yo lo había puesto un poquito más detrás. Es verdad, lo puse muy cerca. Y no te leí lo demás, Puff, disculpa. Es que... este juego es muy bueno para Warly, es demasiado bueno. O sea, es super worth it. Bueno, puede ser que vengan las costas. Coño, pero... ok, vamos a tanquear un poquito. Ay, Dios mío. Que le peguen la... que le... ay, Dios mío. No le quedar mucho, ¿eh? La verdad que no es por ser nada arrogante ni nada así por el estilo, pero güey, no crea que me ayudaron a las costas. Porque van a decir, ay, güey, te ayudaron a las costas, ¿qué tal? Ya, güey, me cansé de andar talando. Dios mío, ¿yo cómo yo le entro a esta pelea? Ok. GG. Yeah. Loot from top. Mooshlight. Este no lo tengo, ¿verdad? Por favor, dime que no lo tengo. Yeah. Tenemos el Mooshlight. Yeah. GG. Ok. Y todos estos materiales. Y ahora qué hago con este montón de hachas. Ahora vamos a guardar rápido la comida, ¿vale? A ver, me salté un montón. ¿Tú estás solo contra el sapo? Sí, sí, Miniframe, sí. Esto es un mundo en solo. Yo jugué en solo porque mi PC no... no da para tanto. O sea, no da para tanto para... para soportar a varias personas. Entonces... juego solo, ¿no? Y, ejemplo, cuando hable el servidor, ejemplo, Puff o Nigaito o... Odiseo o Sirinine, voy yo y entro, pues. Pero de resto no puedo jugar en compañía porque mi PC no la aguanta, ¿vale? O sea, aguantar un stream mientras aguanto un mundo y mientras aguanto los demás, mi PC no se puede permitir eso, ¿no? Y yo siempre he jugado solo, siempre he jugado solo porque nunca estuve con quien jugar. No, pensé que me iba a caer una... pero pensé acá, y voy a dejar las hachas acá porque... wey, literalmente usé menos de 3 Dark Sword. ¿Qué? Vale, está muy roto. Nunca me cansaré de decirlo. Nunca me cansaré de decirlo. Igual está demasiado roto. Ah, mira esto, muy importante. Y wey, listo, completamos los objetivos. Vale, falta... Birger y falta... falta Pirker y falta Kraken, ¿vale? Listo. Marmo, 800 casas, 1000 hachas, 5000 curas. Marmo, se hizo muy fácil, vos. Es que, güey, me sobraron como 30 Weather Paints. O sea, ni gasté uno solo. No, ay, vaina, no me sale. Ni gasté... Un weather paint completo, o sea, de verdad que me vino super worth it. O sea, si es por mí, o sea, tengo otras materiales para volver a enfrentar otra vez al tosto si quiero. Pero no, hay que esperar 20 días después, ¿vale? Para que vuelva a aparecer el tosto. Puede ver cuándo va. ¿Pero cuánto vas a estar con el sapito? Yo creo que me tardé menos de 8 minutos. Creo que me tardé menos de 8 minutos. Fuera de chiste. Yo creo que me tardé menos de 8 minutos. Más de 10 imposible.
Es que, güey, es que el daño que hace la espada oscura más. El daño que hace el la gelatina de cabra más la especia. Esta. Ay, del spicy. Más. Ay, cuidado que tengo carne. Más. La lluvia. Es que literalmente 3 Dark Souls me costó matar al Toasty. Sí, está muy linda la emote. Sí. A ver, ahí voy contigo, Puff. Ahí se fue a ser reflejado en un lugar para poder entrar al estanque e intentar volver al centro. Abrir chocando el estanque y hubiese tardado mucho más en volver, es verdad. Sí, hay un método, Puff, que hace que el Toastul se quede estancado en el tanque y no saque. Ay, ¿cómo se llama? Los árboles, vale. Los árboles de hongos. Ya, me pasé, ¿no? Y es súper bueno. Es súper bueno ese método. De verdad que nunca no lo he intentado hacer. Entonces no sé cómo se hace. Pero prefiero yo. Es que lo que pasa es que el tanque está. Es un hechizo muy fuerte. Un hechizo muy fuerte. Pero el resto no importa. O sea, no importa en el sentido de que. Güey, lo maté, que es lo importante. Lo importante. Pero ese método también del estanque está muy bueno. No, y ese es también una ventaja que te da no usar el método Flingomatic, porque el método de Flingomatic depende de que el Toastu esté en el centro. ¿Vale? Pero el método de Flingomatic sacrificas algunas cosas por talar menos. Aquí talas más, pero pegas más golpes. O sea, es como un equilibrio así. Y en verdad así se debería matar el Toastu, no con método de Flingomatic ni nada así por el estilo. Entonces ya, voy a subir. No sé, así se debería matar el Toastu sin un método de Flingomatic y tal, para hacerlo como oficial, por decirlo así. Tipo, como que bueno, no lo mataste con un método, sino que lo mataste con a base de espadas, warpain y hachas. Vale. Langostas están ahí de adorno. Sí, se podría decir que sí. Se podría decir que sí. Y bueno, ¿cuánto llevo de stream? No, llevo como una hora y media. 2 horas, ok. Fine. 2 horitas, pues. Gracias. Y creo que Miniframe no ha visto mi base. Ya te voy a mostrar mi base, ¿vale? La hice en el oasis, siempre en el oasis. Siempre hagan bases en el oasis, no se pongan a inventar. Tipo, ay no, voy a colocar Flingomatic y tal. No, voy a colocar solamente un Flingomatic que son para las hierbas y Flingomatic para las vallas, pues, porque el resto no me gusta usar Flingomatic para otras cosas. Sí, no, esos 53 días se viene. Se faltan 2 bosses. El Birger, que lo tengo ahí del primer otoño, que con el farmeo lo que sería madera. Ok, vamos a hacer un base tour a... Paso el verano en las cuevas y ya, también. Yo hacía eso cuando tenía el mundo con World. Literalmente me la pasaba en verano en las cuevas y listo. Y ya, me saltaba de ese problema, ¿no? Pero también construir aquí en verano es muy bueno. Bueno, vamos a hacer una base tour, some Miniframe. Ya luego esto lo ordenaré, ¿vale? Más adelante, porque acabamos de meter también al Malvatros y al Klaus, entonces es un desastre. Bueno, todavía no está terminada la base, ¿verdad? Que me falta bastantes cositas, ¿no? Bueno, sí, encima de tú vas a ver. Ok, vamos a empezar aquí al principio. Esta es la entrada principal, se supone. Se supone que es la entrada principal, ¿no? Y aquí tengo el donde guardo los Vulnirap, ¿vale? Donde guardo yo los Vulnirap, dentro los Bateamon, los Sweet Taffy. Aquí tengo Sweet Taffy. LOL, ¿por qué yo no sabía? Bueno, aquí guardo, mira, aquí para hacer las moguecas. Esta es mi cocina principal, ¿vale? La única que tengo. 10 ollas. Para cocinar rápido con Warly. Ah, te vas, Facu. Ah, me voy a dormir así. Ah, mucha suerte, Facu. Y descansa, ¿eh? Descansa. Aquí tengo. Esto lo tengo que terminar, ¿vale? Aquí voy a colocar un esqueleto reanimado, ¿vale? Pero eso lo tengo que hacer más adelante. ¿Vale? Aquí tengo mi mármol explosivo, ¿vale? Los farmeo así mármol con Ponders. Para no tener que gastar picos y tal. Aquí tengo mi zona de ¿cómo se llama? De cultivos, ¿vale? Zona de cultivos. Luego, por acá arriba, están mis pulpos
de ojos, ¿vale? Y culo de carne. Ya tengo que terminar esta zona, tengo que terminar de completar, ¿eh? O sea, está como media terminada, pero está terminada. Esta es mi zona, esta es una zona decorativa, ¿vale? No la uso. Es de hongos. Sí, qué bonito. Sí, está bonito. Es chiquito, pero está bonito. Aquí, por ejemplo, mira, aquí puse las verdes, entonces voy a colocar solamente hongos verdes. Y aquí tengo el azul, colocaré solamente hongos azules. No lo utilizo porque, verdad, que me da una pereza demasiado gigante. Y es muy cara esta granja y de verdad que para Warly no le funciona. Y es por eso que tampoco tengo estantería de secado porque Warly no come nada secado y puro en la olla, entonces no vale la pena gastar esos recursos, ¿no? Esta es la zona de descanso, ¿sí? Donde está la máquina de quimia, el wardrobe. Luego, ok, aquí sigue la cocina. Esta es mi zona de cofre, todavía lo tengo que terminar. Oh, nunca lo vi. ¿Viste el mundo mini, de World Mini? Hizo una ciudad, sí, hice una ciudad de Merms. Era muy bonito, era muy bonito. Vale, pero esta base está mucho mejor decorada que la otra. Considero, pero la otra es gigante. Es que, Miniframe, me mandé. Aquí está mi zona de geckos. Me mandé, literalmente me deforesté un bosque completo. Un bosque completo para hacer la ciudad esa. Voy a hacer el mundo World, ok. Después de esto, ¿vale? Porque ya terminé literalmente todos los objetivos. Bueno, aquí tengo mi granja de cerditos. Esto es muy importante para Warly. Muy importante para Warly. Bueno, aquí tengo mi granja de arañas. Tengo que también terminar, ¿no? Vale. Esto todo lo he hecho yo solo porque nadie entraba a este mundo, ¿vale? Aquí tengo mi zona con Krampus. ¿Vale? Y aquí tengo la granja automática de cabras. Muy buena esta granja. 100% recomendada. No es para obtener carne, es para obtener cuernos y tiene un montón de cuernos. Ahora voy a poner un poco de área de view, ¿no? Ahí se me hizo noche. Esta es mi zona de. Ah, mira. De cabras, ¿vale? Automáticas. Le hice una bonita decoración. Impresionante. Es todo un pro, sí. Sí, le he metido mis horitas y tipo, investiga. Güey, qué tan miserable tengo que ser. No jodas. Ya. Esto ya me había pasado otra vez, ¿eh? Ya, un momento. Un momento. Qué lamento. Güey, qué. Ay, Dios mío. Ay. Güey, y mis flores. A ver, impresionante. Impresionante, oh, impresionante. Ahí no me da tiempo, tengo una reunión. Te podré ver, pero no escuchar. Ok, tranquila, mini friend. Tranquila. Ay, le pegué a la. 40 de flores. Wey, perdí 40 flores. XD. Bueno, estaré viendo, pero tengo que quitar el audio. Que tengo una reunión. Ok, dale, tranquila. Tranquila, mini friend. Bueno, aquí tengo la zona de esta de. Wey, no jodas, es que. Ay, Dios mío. O sea, no puede ser. Justamente ahí. Bueno, aquí tengo mi zona. Por suerte, he practicado mi lenguaje de señas. Bueno, aquí tengo unas Stonefruit. Nunca he tenido así. ¿Qué pasa? Sí, está muy bonito. Está bonito. Y dedicación y tal. Y paciencia, paciencia. Muy importante. Y bueno, aquí hubo un fail, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Aquí tengo que terminar de decorar. Pero, o sea, todavía me faltan muchas cosas. Aquí en la zona de los cultivos grandes. Y ya. Esto es todo lo que llevo de base. Todavía me faltan. Terminar de decorar acá. Terminar de decorar acá arriba. Aquí tengo una granja de cabras. Ahora vamos a ver si te las muestro. No es la mejor decoración, ¿no? Pero. Por ahí voy. Y poco a poco, ¿no? Aquí no me centré tanto de hacer algo muy grande. Porque si, por ejemplo, para hacerte una mega base súper grande, tipo las de Clems, la de los ingleses, tienes que tener mucho tiempo libre. Y literalmente es como estoy haciendo streams. Esto es una de cabras, ¿no? Todos los 8. Los 18. Bueno, voy a cerrar aquí, ¿vale? Y voy a mostrar para que vea Miniframe la base de Word. Y, ajá, ¿qué estaba comentando yo? Que
Ay, se me olvidó. Ajá. Que, tipo, para hacer una mega base tal, tipo la que voy a mostrarte ahorita con Word. Güey, los streams serían súper aburridos. Súper aburridos. Y es por eso que no me he centrado tanto en hacer un mundo tan grande. Ah, este es. Este sí, a ver, mira, local only. Y, ajá, lo que estaba comentando, ¿no? Que este mundo sí no fue de Twitch, o sea, fue yo solo, sin Twitch y tal, ya luego, tipo, cuando iba por 2010 y tal, ya luego empecé a hacer streams con este mundo de Twitch, con Word, y ya luego me aburrí y dije como que no, voy a hacer un mundo nuevo para gente nueva, pues que está bien y tal. Bueno, espera que cargue. Todo se ve bien. Aunque estoy perdiendo FPS, ¿eh? Está muy raro que pierda. Ok. Incluso estaba pensando volver a retomar el mundo con Word, tipo hacer directos en la noche y tal. Y no lo sé, no lo sé. Porque lo que pasa es que con Word. Es que es muy no sé qué hacer con el mundo Word. O sea, sí sé qué hacer, pero me da mucha pereza volver a empezar. O sea, volver a empezar no. Sino volver a tener la idea y tal. Tengo que motivarme. Tengo que motivarme para poder seguir con el mundo Word. Porque todavía me falta construir, me falta hacer las nuevas granjas y me falta construir. A ver. Ok, voy a cambiar de piedra térmica. Voy a todo esto en el suelo. Esto también. Porque al final. Necesito así como tal. Ahora voy a cambiar de piedra térmica que me voy a congelar. Ok. Ajá, vamos a empezar. ¿Desde aquí? En el pantano, qué loco. No, 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 no. No es en el pantano. ¿Me estás escuchando, Miniframe? No es en el pantano. Esta es toda mi base, ¿vale? Me da mucha pena. Esta es toda mi base, ¿vale? Toda esta es mi base. Vale, este es el bosque que le mandé a la vaina. Esto es el oasis. Y este es el pantano. Este es el pantano. ¿Vale? Lo que hice fue retirar suelo del pantano. Vale, Word puede craftearse suelos de pantano, pero es muy caro. Entonces, agarré pantano de acá, ¿vale? También agarré pantano del suelo, ¿vale? El suelo del pantano. También agarré. Disculpa. También agarré suelo del pantano de las cuevas y así me hice la base, ¿vale? Ya luego acá ya usé adoquines y tal. Pero bueno, vamos a empezar desde aquí. Bueno. Estoy en Winterfest, creo. O ya lo quité, no, ahora que no me acuerdo. Creo que lo quité, creo que no lo quité, el Winterfest. Pero bueno. Bueno, aquí tengo mi zona de perros, ¿vale? Que tengo aquí dos Suspicious Moonrock, ¿vale? Que me las traje acá. De la zonita esta. Luego. A ver, no estoy. Acá. Esta es una decoración. De árboles, ¿vale? De árboles festivos. Esta es la zona esta de. Yo me acuerdo que aquí hice stream, estaba empezando y esto fue lo primero que hice en Spring con Word, ¿vale? Esta es la zona de Winterfest. No, no recomiendo hacer bases en el pantano porque con Word porque no vale la pena. Bueno, aquí es como un salón de la fama. El Krampus Tech.
El cracking. Y. Ok. Bueno, esta es la misión de cofres. Yo ya la. O sea, estaba mostrado anteriormente. Tengo glow cap y tal. Aquí tengo una zona de. Aquí debería estar más bonito, ¿no? Pero. Pero bueno, estamos en invierno, ¿no? Menos mal que gracias al mod puedo mostrar esto muchísimo mejor. A ver, debería continuar de. Sí, para acá. Ah, aquí está la zona esta de. Se parece a la otra, ¿no? Se parece a la otra, pero esta está como más pequeña, ¿no? Zona de. De abejitas. Luego acá, más adelante, tengo. Tengo más abejas. No, está bonito. Me gusta porque como mini Sam y tal. Está bien, me gusta. ¡No! Ok, no importa. Vale, aquí tengo. Filters para Word. Vale, estos son carnes. Son carne. Aquí es mi cocina. Genial. Literalmente aquí solamente guardo la carne ya. Aquí tengo mi set piece de Wilden Wraps. En vez de colocar. ¿Cómo se llama? Chest de cofres de Dragonfly. Coloco es mini Sims y de una vez coloco el bunny wrap abajo. Bueno, se me hizo una cocina. A ver cómo te puedo mostrar. Ah, aquí está mi zona de palitos. Una zona de palitos común y corriente. ¿Vale? Aquí no tengo ningún Fligomatic porque si coloco un Fligomatic, literalmente sería todo el verano colocando Fligomatic, rellenándolo. ¿Vale? Esta es la zona de pájaros. Lástima que es de. Creo que tengo ya. Creo que tengo topogafas. Ah, esta es mi zona de descanso. Está bien. Aquí tengo un Fligomatic, pero no lo uso. Es más decorativo. A ver. ¿Esto qué es? Cobblestone. Ok. Ah, acá. Ok. Muchísimo mejor. Aunque se pierdan los colores y tal. A ver, me voy a mostrar esto. Zona de palitas. Vale, aquí tengo unos conejos, ¿vale? Pero estos conejos son para más que todo. Sí, para. O sea, aquí utilizaba para farmear seda, ¿vale? Coloco las arañas, tal. La granja de conejos y arañas, muy buena. Y no lo dejé de utilizar porque prefiero usar los humedales. Vale, son más tranquilos. Bueno, esta es la zona del parito. Lo malo de los moguls es que pierden como que el color, las cosas, entonces no me gusta. Ah, aquí tengo el este. Esta zona de dry para secar y tal. Aquí uso son las algas, ¿vale? Que están aquí de este lado. Las algas. Bueno. Está muy bonito. Vale. Entonces, bueno, aquí está la entrada para una zona con una ciudad con Mers, ¿vale? Ahí tenemos a Amy con Mers. Vale, aquí tengo. Aquí tengo salamandras. Vale, vamos a ver para que se haga día, para que los. Visualice muchísimo mejor. Ahí tengo. Ahí vienen los dogos. A ver si me da tiempo, porque yo me acuerdo que no me da tiempo de yo llegar hasta la zona de. Ay, Dios mío. A ver. Es lo malo, ¿no? Que cuando uno está muy lejos de una zona. No. No, gracias. I'm fine.
Ok, no voy a perder tiempo haciendo eso. Voy a seguir el tour. Ajá, entonces, ok, vamos acá. Ok, aquí tengo mi granja de quecos. Vale, mi granja de quecos, pero ya, esto más adelante. Ok, aquí. Vale, esta es mi zona de Merms. Con el rey Merm. Genial. El rey Merm. Aquí hay unos conejos, pero soy loco si no estuvieran más bonitos. Y aquí hay unos Warhol. Unos topos. Ahora voy a poner al view. Okay. Aquí tengo que terminar rellena, pero nunca lo rellené. Me dio mucha pereza. Súper bonita la zona, sí. Está muy bonita. A ver qué. Ahora va a explotar la zona. Entonces, aquí está a los geckos. Luego acá tengo unas cabras. Luego viene la granja esta, el cementerio, ¿vale? Las granjas estas del 82, ¿vale? Que ya están desactualizadas, pero bueno, aquí están felices las granjas estas. A ver, acá tengo una granja de fuego, ¿vale? Para los cerditos. Para poder farmearlos, ¿vale? Esta es la mejor granja para, por ejemplo, para huertos, para Weber, que le pegan los cerdos. Esta granja es muy buena. Aquí tengo una zona con Dragonfly. Pero aquí es con, en vez de ser muros, son estatuas, ¿vale? Y esto es increíble. Es verdad que esto fue una locura, una locura, poder hacerlo, esto no es necesario hacerlo, ¿no? Yo lo hice porque la Dragonfly estaba cerca de mi base, entonces, bueno, lo coloqué, ¿no? Bueno, aquí es donde lucho y tal, porque... Y esto es una locura. Luego, bueno, aquí es pura decoración, nada es útil. Es pura decoración. Y bueno, aquí tengo unos Krampuses. Como tal. Me encanta esta zona, por cierto. No es mi zona favorita. Pero está muy bien. Y bueno, aquí tengo todo esto cubierto con las figuras de la Dragonfly. Porque, o sea, un montón de recursos que hay que gastar, ¿no? Un escape mail, también el Amun Color Stuff también lo tienes que colocar para no congelarte. Entonces, muy bueno. De verdad que no lo recomiendo al 100% porque es un gasto de recursos. Pero bueno, aquí es donde yo lucho con... Bueno. Yo lucho acá con las piezas de engranajes. Ah, aquí. Volvemos acá. Aquí me suena el mármol, ¿vale? Utilizo el MERM para que dale, para que pique. ¿Vale? Entonces, estamos aquí en la zona de cofres. Ahora pasamos para acá. ¿Vale? Aquí tengo mi bífalo. No, nunca le tuve un nombre, yo le ponía APA, ¿no? Y bueno, vamos a hacer. Yo creo que voy a hacer este recorrido más rápido con. Apa encima. Aquí tengo un esqueleto reanimado así de la nada. Aquí tengo uno abandonado, tengo que volverlo a colocar. Y bueno, aquí hay una zona decorativa nada más. Una zona decorativa y nada más. Aquí están, sí, decoración. Decoración. Ah, aquí tengo como que una zona de botes y tal. Decorativo. Solamente es decorativo. ¿Ya?
A ver, ahora aquí ya. Aquí tengo algo de decorativo, ¿vale? Solamente para decorar. A ver, y. Ah, aquí está la pijama. Vale, aquí está la ciudad. ¡Ay, se murió! Me viene el Dirt Clubs. Me viene el Dirt Clubs. Ay, Dios mío. Hola, Fitochi, entrete. Hola, Fitochi. Estamos aquí un base tour, ¿vale? De un mundo que yo tenía con Word. Y me viene el Dirt Clubs en pleno base tour. Coño de la madre, ya va a aparecer en base. Ok, eso es lo que está buscando. Ah, que es de. Ah. A la puta, ya va. What the fuck? What the fuck? No sé qué podía hacer eso, a ver. Ay, qué asco con este bicho. A la perra madre, a la perra madre. No, 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 no. Ok, fine. Dios mío, me asusté. Pensé que no había cambiado un arma. Ok. Fine. Mátalo, mátalo. Güey, me destruyó. Ay, qué pereza. Es que no encontraba el Bunarmon. Y de verdad que no me acordaba dónde estaba el Bunarmon. Wey, me destruyeron los muros. Rayos. Bueno, pero menos mal que fue esto y no fue la zona de cofre. Menos mal. A ver, voy a buscar mis. Saco el Krampus. F, sí. Pero bueno, eso lo repararé después. Estamos haciendo un base tour a Miniframe. Que está por aquí. Y a ver, voy a cambiar de piedra térmica porque, güey. Eso es lo bueno ahora que ahora puedo recoger, ¿no? Puedo recoger encima el bífalo. Y este bífalo está domado antes de la actualización. Incluso hasta tengo la. ¿Cómo se llama? Tengo aquí las granjas estas. Y bueno, esa es la zona que quería mostrarte. Vale, esta es la zona, la ciudad Mern. Vale, aquí había un montón de oro, ¿no? Pero esta zona es de meteorito. Entonces me empezaba a destruir todo esto. Y aquí había dos casas, pero me las cayeron los meteoritos. Aquí también. Y bueno, normal que esta zona no cae ya meteoritos porque, güey, es un desastre, ¿no? Vale, esta no es nada funcional, es más que todo decorativo, ¿no? Y aquí tengo el Rimmer. O sea, quería hacer algo así, tipo una ciudad, porque, como estoy con Word y tal, y una ciudad estaría muy bien. Aquí tengo mis bayas, ¿vale? Con esto hago mermelada, que es con lo que alimento a Wurt. Aquí tengo merms, ¿vale? Que farmean con spider. De verdad que yo les recomiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, si recogen carne, ¿no? Del suelo, no les va a pasar nada. ¿Vale? En cambio, con los conejos sí los ataca, entonces. A ver, aquí tengo mi. Donde yo farmeo Moonrock, con mi altar y tal. Y aquí está, tengo mi zona de Stonefruit. Muy bonito también. Rotísimo el casco. Sí, rotísimo. A ver, aquí tengo mi zona con. ¿Con Winner? Con el cerdito, vale, aquí farmeo. Ay, caca. Encima aquí abajo, aquí solamente hay. Pudredumbre.
A ver, sigamos más abajo. Y aquí hay una zona F de cementerio. Esto es un cementerio ya. O sea. Pero bueno, ya quedó bonito de decoración y ya está ahí. Aquí tiene otra zona con el Toast Tool. Vale, esto de decoración. Tiene como una carita, ¿vale? De un oso, pero no es tan oso. Esta es una zona que no he terminado. Esto tengo que terminarlo. Aquí es donde hacía mis recetas con Warly, ¿vale? Para poder matar, al ejemplo, al Toast Tool o al. Por Waver. Aquí tengo el Glume. Aquí una zona para revivir. ¿Tal? Y bueno, aquí esto lo hace ya. Vale, aquí tengo unos cofres solamente de Tours. Aquí tengo mis Endlets. ¿Vale? No sé por qué se está afuera. Esto solamente es zona de decoración. Aquí hay una novia que no utilizo. Aquí farmeo. Aquí mato el Lion, ¿vale? Aquí tengo una zona completa de. Aquí quería poner más Stone Street, pero bueno, no lo terminé, ¿vale? Me falta acá. Esta es una zona de trampas. ¿Vale? Un corazón, está muy bonito. Luego acá, esto es el centro del oasis. Y acá está. Aquí voy a poner abejas, ¿vale? Pero bueno. Tengo que terminar también esa zona. O sea, me faltan muchas zonas todavía. Aquí es donde está el. Sí, aquí es donde hacía. Y donde decía lo de los árboles estos que están normales, están muy bonitos también. Aquí hay una zona solamente decorativa, ¿no? Y aquí es donde están los altares estos que se buscan con esto. Vale. Esa es la zona nueva del archivo, ¿vale? Los trajes para acá. Vale. Aquí tuve que decorar con esto porque de verdad que no sé qué me ocurre más nada. Y bueno, aquí tengo nuevas cabras, ¿vale? Una nueva zona de cabras por si quiero farmear en verano. Aquí está solamente decorativo. Y bueno, aquí ya tengo una granja de conejos. Pero güey, cuando me las nerfearon ya las dejé de utilizar. Ok, ya estaría esta zona lista. ¿Vale? Esto es todo lo que llevamos en mapa, ¿vale? Ya, esta sería mi base. Como tal. ¿Vale? Esto siempre lo he hecho yo solo. Porque, güey, no tenía nada con qué jugar. Entonces, ¿por qué empecé? O sea, si se pregunta por qué empecé a jugar con Wurt. Porque, güey. Resulta que con Wurt. Yo me lo había comprado y tal. Y dije, güey, voy a aprovechar a jugar con Wurt y tal. Y como siempre me gustaría hacer una buena base. Lo que empecé haciendo fue. A ver, voy a hasta acá. Me voy hasta acá. Lo que empecé a hacer con Wurt. Es como que, güey, como no tengo que hacerme adoquines. Y solamente con el suelo del pantano. Esto ya está ready. Lo dejo así, ¿vale? Entonces yo dije, no, voy a usar suelo del pantano, muchísimo más cómodos para poder hacer la mega base, ¿vale? No tener que usar madera para hacerme adoquines, sino que solamente con retirar el suelo ya lo tengo listo, ¿vale? Ok, ya mostré esta zona. Vamos arriba un momento, ¿vale? Y terminamos el tour. Aquí los pingüinos. Ay, se me quemó morir de hambre ya. Aquí tengo mi zona esta del Winterfest. Y acá es. Bueno, esto todavía está en proceso de construcción, ¿vale? Aquí quiero hacer un montón de zona de cultivos y tal. Todavía está en proceso, ¿vale? Y bueno, aquí quería hacer, bueno, está en proceso, ¿no? Pero no sé cómo empezarlo a hacer. Aquí era la zona de Dragon Pies, ¿vale? O sea, todo esto está en rojo, ¿vale? Para que hagan como un contraste con el Dragon Pie. Bueno, voy a seguir aquí arriba, ¿no? Porque aquí arriba está la Big Queen. Ay, Dios mío. A ver, y otra cosa, un punto muy positivo de Wurt, ¿no? Es que yo en este tiempo, cuando yo empecé a jugar con Wurt y tal, yo no sabía cómo matar a la Big Queen. Entonces lo que hacía, entonces dije, güey, siempre los conejos siempre me abandonan. Entonces, güey, voy a usar Merms. Entonces, güey, no, voy a usar. ¿Por qué no puedo abrir la puerta con? A ver, voy a subirme la cordura.
Entonces yo dije como que, güey, no sé matar a la Big Queen en solo, en ese tiempo, ¿vale? Ahora sí lo sé. Dije, no, voy a usar los memes para yo... uso los memes, ¿vale? Los memes guerreros, activo el rey y listo. Me los cargo, ¿vale? Con unos 25, 23 memes guerreros te hace fácilmente la Big Queen y es un farming constante. A ver, voy a esperar a que se haga de día, ¿vale? Ok. Bueno, aquí está, ¿vale? Este es mi... What? Este es mi... Mi zona con merms, ¿vale? Mens guerreros. ¿Vale? Y con... Y entonces hice como... Bueno, yo te usaba, solamente usaba los merms, ¿vale? Y a partir de ahí luchabas, ¿no? Pero entonces quise hacer como un coliseo, ¿vale? Entonces utilicé... Coloqué los merms a un lado, tipo en el coliseo, ¿vale? Ya luego, y cuando y suelten el tigre, entonces, tipo así, pues. Bueno, aquí tengo. Coloqué esta zona, ¿vale? De Big Queen. Bien bonito. Y aquí, esto es muy bonito, lo sé. Me encanta. Y es una zona así como de muros, ¿vale? Muro nivel 1, muro nivel 2, muro nivel 3, ¿vale? Y le da como así como un contraste de profundidad y está muy bien. Aquí esto no sé qué usa acá, pero es decoración. Y ya, listo. Es eso, mi base. Son muchos días, ¿no? Y, güey, demasiados días son, y demasiada dedicación. Y literalmente, esto ya es un nuevo mosaico. O sea, tú sabes que el mosaico es la combinación de varias biomas. Entonces, ahora es bioma de pradera, bioma de bosque, bioma de oasis y bioma de pantano, ¿no? Bueno, este es Mila Lunar, ¿no? Y ya, y yo no he hecho nada con los... ¿Cómo se llama? Con los... Ay, no me sale con los... Ah, en las cuevas no he hecho ninguna decoración ni nada porque no me gusta, no me gusta decorar las cuevas. Bueno, listo, esto sería todo. Espero que te haya gustado, Miniframe. A ver... Ok, pero bueno, vamos a hacer una raid ya. Me voy despidiendo. Bueno, muchas gracias a los que se pasaron aquí por este stream, de verdad que sí. Espero que se hayan divertido, ¿eh? Y, güey, matamos al Toastud. No se pueden quejar, matamos al Toastud, al Malbatros y. Sí, al Toastud y al Malbatros. Falta. Nos vemos, Vitors. Vamos a hacer una raid a. Háganse, vamos a Gansett, que tengo tiempo de hacerle una raid. Gracias por el stream. Gracias por pasarte. Gracias a Fitachi, los Aminiframe. Gracias a Nigadito, que debe estar durmiendo ahorita. A Capsis, que también se la pasó. ¿Y qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? A Facu, que también se fue a dormir. Es que hoy es domingo de decir permiso, pero me retiro de eso. Porque antes está. Porque antes está Nigadito. Exacto. Yo también. No sé si hacérsela. No, vamos a hacérsela a Joe Gamer. No sé, yo también. Yo estoy todavía en. Todavía estoy en dualidad. O sea, estoy como que sí, ¿no? Ah, el Joe Gamer. Ok. Se cambia el nombre. Bueno, espero que dale, nos vemos, ¿vale? Se me cuidan. Y nos vemos mañana, ¿eh? Mañana se viene Shieldwreck, ahora sí, ¿vale? Porque como ya terminé lo del Toastie. No, no puedo pasarme. Luego ver muchísimos que no tienen que jugar con nosotros. Sí. La verdad. Ahora haga un mundo con otra gente. Para que tú veas, pues. Para que tú veas. Y bueno. Besitos. Bye. Bye.